Yo soy el papá. Qué nervios hacer este video para todos ustedes. Estoy en shock, estamos en shock. Tenemos mil emociones en la cabeza, emociones obviamente buenas. Sé que todos ustedes están en shock, no se pueden creer esta noticia. Hacemos este video principalmente para compartírselo a todos ustedes, para compartirles nuestra felicidad. Para que igual nos acompañen en este proceso y que estén con nosotros y les mostremos un poco de la nueva etapa de nuestra vida en la que vamos entrar. Estamos haciendo este video porque en serio nos emociona y sé que ustedes nos conocen desde hace muchísimo tiempo, saben muchos todas años. Nuestras aventuras, todo lo que hemos pasado juntos. Mis amigos pues conocen a Valeria, mi familia conoce a Valeria, o sea, tenemos una bonita historia atrás y como ya pueden ver el título, vamos a ser papás. A mí me pone muy nervioso, les vamos a contar desde que nos enteramos y ahorita cómo lo estamos pasando porque no se lo hemos dicho a nadie. No sabe mi mamá, no sabe mi papá, no sabe sus papás, nadie sabe, mis amigos, los más cercanos a mí, no sabe el Team Track. Eso me pone muy, muy nervioso. Literal, pasaron muchas cosas por nuestra cabeza, que cómo lo estábamos tomando, lo platicamos demasiado, ese era nuestro gran miedo, qué vayan a decir las demás personas, nuestros papás cómo vayan a reaccionar. Sabemos que tener un bebé es una responsabilidad muy grande, con el apoyo ya sea que de nuestros papás, de nuestros amigos, sus palabras buenas, que sé que eso ayuda demasiado. Vale, yo podemos salir adelante, podemos lograr muchísimas cosas más. Y si hacemos este video es para compartírselo. Exactamente, porque han estado siempre con nosotros en las buenas y en las malas. Y ahorita no estamos diciendo que es algo malo. No, es algo bueno, que estamos muy felices los dos. Estamos muy felices. Ahorita nos ven todavía así como más tranquilos porque tenemos el nervio de que van a decir nuestros papás. Ya lo platicamos, Vale y yo. Obviamente en el momento que nos enteramos, pues no se lo contamos a nadie. No dijimos, obviamente, en redes, nada. Solo pues, dos enfocarnos. Personas se enteraron. Literal, abrieron el sobre de la prueba con nosotros. Esas personas son mi hermana y un amigo mío que literal vive a la vuelta de mi casa. Siempre lo veo, siempre estamos con él. Chiquitos. O sea, fueron las únicas personas que literal saben, pero obviamente dijimos, por favor, no digan nada. Ya saben que pues, les tengo la confianza. Y aquí tenemos cómo nos enteramos. Obviamente, nosotros nos enfocamos en los comentarios buenos. Nos gustaría que ustedes nos dejaran un bonito comentario aquí abajito. Ahórrense sus comentarios malos. Sí, eso ni siquiera los vamos a leer. Ni un like le daremos. Estoy temblando, ¿vale? Es como el primer día que lo abrimos. Sí, estás temblando. Estoy temblando. Tenemos aquí el diagnóstico, se podría decir, ¿no? El diagnóstico, literal, supimos de esta noticia. Y salió positivo. También tenemos ese momento, nuestro amigo grabó un video. Le diremos que nos los pase para que vean como que más o menos cómo reaccionamos. Creo se los ponemos en la pantalla, ¿no? Sí. Se los vamos a poner. Ya, a ver. A ver. Y así como ustedes pueden verlo, así fue nuestra primera reacción. Estamos en su coche, estamos en shock, pero sabemos que obviamente es una responsabilidad gigante, enorme, pero es una responsabilidad bonita. Realmente no sabemos el tiempo de embarazo que tiene Vale, porque aquí en la hoja no dice el tiempo de embarazo. Solamente te da un positivo o negativo. Pero en estos días vamos a ir a ver el ultrasonido. Nos tiene literal nerviosos y emocionados. O sea, mi hermano ya es papá y yo sé que en un ultrasonido pues ya depende igual del tamaño que tenga y eso es la formita que se le ve. O también puedes escuchar los latidos. No me imagino entrando y escuchando sus latidos o ver, como se los decimos, se los queremos compartir a todos ustedes para que pues estén también en nuestra etapa. Todo tenemos planeado grabárselos para que ustedes lo vean, o sea, vean nuestro procedimiento, estén con nosotros y también para tener nosotros un lindo recuerdo. O sea, es algo muy bonito. ¿Sí?
y se los compartimos por eso. Y obviamente a nosotros nos sentimos bien contentos. Nos va a ver bien jóvenes aquí. Sí, imagínense qué bonito sería que él viera todo eso. Me pone a mí muy nervioso. No sé cómo vaya a reaccionar mis amigos, el Team Trax. Yo siento que se lo puede tomar muy tranquilo. Siento que puedo recibir un buen mensaje de ellos y sé que me pueden apoyar. Mi mamá, no sé eso cómo voy a reaccionar. Sus papás de Vale. Ustedes saben que cuando comencé mi canal, de mis primeros videos fue Mi Novia Me Maquilla. Y presenté a Vale y ella no quería salir a la cámara. Pues wow, hemos vivido muchísimas cosas juntos. La vida, el destino nos volvió a juntar. Nos volvió a juntar para algo bueno. Espero disfruten toda esta bonita etapa. Nosotros, ya saben, vamos a compartirles todo a ustedes, porque sé que les va a encantar. A nosotros nos fascina, a ustedes les va a fascinar muchísimo más. Yo digo que el siguiente día de tener el ultrasonido, o en unos días también, lo vamos a decir a mis amigos, a mi mamá, a tu mamá, a todos. Estoy muy nervioso, muy feliz, Vale, wow. Yo también, o sea, me siento muy emocionada y muy feliz. Muchísimas gracias por ver este video. En verdad, muchísimas gracias por apoyarnos siempre, por estar siempre con nosotros. Y ya queremos ver por primera vez a nuestro bebé. Nos vemos en un próximo video, amigos. Bye. Bye. Y 16 segundos, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Escúcheme. Vamos allá para acá, uno y uno. Es lo justo. Vale. Te vas a parar y vas a decir si eres el papá. Ok. O si no eres. Vale. ¿Ok? Sí. Espera, la encuesta, vamos a finalizarla. La encuesta finaliza. Bueno, la mayoría decía que yo. En segundo lugar estaba Isaí. En tercer lugar Marcos. Y en cuarto lugar Eddie. Vamos a ver si la atinaron. Amigas, amigos, en serio, muchas gracias por acompañarnos en este hermoso momento. Significa mucho para nosotros y para el futuro papá, la futura mamá, para su familia de estas personas y para, pues, el bebé en su momento que nazca. Gracias por estar aquí. Vale. Cuando quieras, crack. Yo no soy el papá. Yo no soy el papá. ¿Qué andas? Espera. Siéntate, siéntate. Ay, espérate. Adelante, sí, ya los dos. ¿Nos levantaron los dos? Mejor, a ver, mejor. Siente... Mejor primero tú. Sí, mejor primero tú. ¿Sí? Aguantando, sí. Gritaron, crack. Fuerte, claro. Yo. Soy el papá. ¡Ah! Va a ser Don Marcos. Va a ser papá. Qué bonito. Estoy temblando. Como pueden ver, Marcos estaba callado todo el tiempo, muy nervioso. No sabía qué decir. Por más que lo traté de
Wow. Marcos, acércate y di cómo te sientes. Es tu momento, crack. Lo que quieras decir, agradecer. Hola. La cabeza me está pulsando demasiado en este momento, wow. Pues sí, yo soy el papá. Ya lo saben todos. Ay, pero estoy muy nervioso, estoy muy contento, muy feliz. Son muchas cosas que pasan por mi cabeza. Yo estoy feliz, feliz de la vida. Es algo que pues voy a estar toda mi vida con el bebé. Es una responsabilidad enorme. Pero yo sé que puedo, junto con mi pareja, junto con el apoyo de mis amigos, que sé que siempre pueden estar ahí conmigo, y de mi familia, que pues me apoyaron, nos apoyaron. En verdad, estoy muy agradecido con todas las personas que se enteraron de esta noticia, y están... Wow, no sé qué decir, estoy en shock, bro. Estamos sin palabras, créanme que estas semanas, desde que Marcos nos los compartió, hemos estado choqueados, simplemente en shock, en serio, porque no nos lo esperábamos, pero Marcos y su pareja, Vale, después de tantas bromas, después de tanto... tanto chipeo. O sea, se casaron de broma, te divorciaron... Todo eso al final, como lo dijimos en los videos, era entretenimiento, era contenido para ustedes. Les dijimos que nunca jugaran con eso. Y pues ahora más. Porque, wow, no sé si es ley de atracción, no sé qué es a mano, pero pues ahora le van a formar una familia. Ya la formaron, están esperando el bebé. A ver, aquí estoy ayudando un poco a Marcos porque entiendo que está sin palabras. Pero créanme que todo esto es gracias a Marcos y a Vale, que decidieron compartirlo con todos ustedes, repito, porque esta es completamente su vida privada. Ellos, si quisieran, no dirían absolutamente nada y sería completamente entendible. Pero yo, a nivel personal, pues, muy aparte de todas las circunstancias, pues aplaudir que se hacen responsables de sus actos y que... yo estoy seguro que van a hacer lo mejor por ese ser vivo. Marcos y Vale nos compartieron un video, ¿ok? Del ultrasonido, del primer ultrasonido que se hicieron. Y ahí se puede ver el bebé. ¡Venga! ¡Wow! ¡Bro, qué locura! Bro, se está moviendo. Mira esa chulada, se parece a mí, ¿no? Igualitos. Guapo, hermoso. ¡Wow! ¿Qué sentiste al ver eso? O sea, fui con un Vale al ultrasonido. Literal, era la primera vez que lo iba a ver. La primera vez que iba a escuchar sus latidos. Pero es una sensación hermosa. Es lo más hermoso que puedes sentir en la vida. Verlo, escuchar su corazoncito. Tum, tum. O sea, ¿escuchaste el latido? Sí. Clarísimo. Y como ustedes ven, se está moviendo demasiado. Y dijo que tiene demasiada actividad, que eso es muy bueno, o sea, está sano y pues, o sea, estoy feliz, bro. O sea, me dijeron que está sano, está en una muy buena posición, su actividad en verdad está sorprendente, o sea, que eso está muy bien. Pues parece un gusano, güey, anda como loco, güey. Sí, parece que es una mortal, ¿no? O sea, wow. Te tenemos un detalle, okay. Es más significativo. Ok, más que lo que es el significado que queríamos, pues, obsequiarte algo en esta nueva aventura y queríamos ser los primeros. Entonces, si quieres de allá para acá. Sobres. Te trajimos unos obsequios para tu bebé. Wow. Cada cosa es del color del uno. O sea, como ustedes saben, Eddie es color rojo, su color favorito es el rojo. Isaí es color morado, yo el verde, Marcos el azul. Y pues nuestros obsequios pues son de nuestros colores, ¿ok? Con mucho cariño. Eddie, ¿algo que quieras decirle a Marcos? Pues, Marcos, ¿qué te puedo decir? Eres, pues, de mis mejores amigos. De hecho, ahorita se me salieron las lágrimas. Mi hermano el alma, bro.
Te quiero un chingo. Te quiero, hermano. Te quiero un chingo, güey. Te amo, güey. Wow. ¿Qué te puedo decir, bro? Ya te dije las palabras hace unos días y sabes que cuentas conmigo para lo que sea y voy a estar en los peores momentos y los mejores. Te quiero muchísimo. Dame, hermano, ¿eh? ¿Lo abro? ¿Sí? Sí, ¿no? Amigos, estoy por eso, estoy por eso era muy importante lo que les contábamos de cómo nos conocimos, porque no somos un team cualquiera de YouTube o que graban por interés. Realmente aquí siempre estuvo la amistad antes de cualquier video, antes de cualquier cosa. Siempre primero ha estado el ser humano, nuestra amistad. Nosotros somos hermanos y por eso nos emociona, nos choquea tanto esta noticia, porque es de nuestro hermano, es como si yo, o sea, vamos a ser tíos. Yo siento que voy a ser tío y de Marquitos, que siempre ha estado en todos los videos, ahí participando, dando su 100% para entretenerlos a ustedes, ganando los retos, pues... obviamente esta noticia es de wow. Ay, Dios. Ábrelo, loco. Oh, estoy choqueado. O sea, quiero llorar, pero lo tengo todo, bro. Aquí. Ay, Dios. ¿Qué? Okay. Ay, papel. Pregúntese. ¿Qué va, eh? Está bien chulo, güey. ¡Ay! Míralo. Mira, mientras no se te caiga el bebé, güey. Tu color favorito, ¿eh? Lo va a traer puesto, bro. Oh. La cosa, ¿cómo se lo vas a poner? Una por semana. Uno cada día. ¡Wow, bro! Te luciste. ¡Papitos! ¡Gracias, hermano! Güey, qué chido, güey. Vale, va a llorar, bro. Debe estar llorando ahorita. Ha de estar llorando. Es su primera ropita, bro. Oh. Wow. Lo voy a llevar así, güey. Presumiendo en la calle, bro. ¿Es ahí? Wow, así voy a andar. Uf. Cracks, gracias por acompañarnos en este hermoso momento. No me imagino cuántos de ustedes lloraron, pero estoy seguro que más de uno. Y eso es muy bonito porque con tantas cosas a veces malas que hay en internet, y más ahorita que esto de la guerra, que esto de no sé qué, que puras malas noticias, que desapariciones, que son cosas que tenemos que atender, tenemos que alzar la voz. Pero igual de repente es bonito ver buenas noticias, buenas cosas. Entonces gracias por estar aquí, cracks. Unas palabras. Marcos, te voy a entregar este regalo. Ya sabes que muy aparte de ser mi primo, eres mi amigo. Y yo ser de muy aparte de ser mi amigo, eres mi hermano, bro. Y te quiero un chingo, güey. Y te quiero lo que chingo, yo pueda, güey, ayudarte, güey, lo que sea, güey. Aparte de que ya sabes, somos primos. Vamos a estar, o sea, desde muy chiquitos nos conocemos, bro. Igual eres parte de mi mejor amigo, bro. Ya sabes que somos una familia, güey. Muchas gracias, bro. Qué chingo, güey. Bro, no sé por qué no lloro, bro. Quiero llorar, pero no puedo sacarlo, bro. Tú tranquilo, no te la socorro, bro. Wow, no puedo, bro. Espérame, bro. Espérame. Amigo. Ay, Dios. Bien apretado.
Con los dientes, bro. Se abre, se abre. Ábrelo. ¿Las llaves? Con los dientes. Ahí va, ¿eh? Está hermoso. ¡Ah, güey! ¡No mames! ¡Qué chido, güey! ¡Qué chido, güey! A ver. ¡Güey, está hermoso! ¡Wow! Tu color igual, ¿eh? Pelense cuál le pongo primero, bro. ¡Wow! Es que un chingo, güey. Los amo, cabrones. Margos. Wow. Marquitos. Mira. Nadie se ha muerto, güey. Vas a pasar por cosas bien difíciles, güey, pero yo siempre he dicho que tú eres muy afortunado, güey, por la actitud que tienes, güey. Siempre ningún problema ha sido suficiente para ti, güey. Ha sido un ejemplo para muchos, para mí, lo principal, güey. Y estoy seguro que lo vas a hacer muy bien, güey. Así como ganaste todos los retos, güey, los videos, güey. Estoy seguro que aquí no va a ser la excepción, güey. Cuando estés ocupado con tu bebé, güey, donde más te voy a extrañar es que me acompañaras así a los eventos, a los viajes. Créeme que ahí es donde te voy a extrañar, güey. Pero sé que vas a estar continuando tu vida con cosas que tarde o temprano los demás lo vamos a vivir. Y ahí es donde tú nos vas a dar consejos, ¿sabes? Sí. Porque tú vas a ser ahí el experto. Entonces, la vida es un ciclo, güey. Y lo que no sirve, yo no lo reciclo. La que me mató. Ay, güey. Ay, Marcos, güey. Wow, güey. Tenerme. Qué un chingo, güey. Te amo, cabrón. Te amo, güey. Voy a abrir, ¿ok? ¿Y las llaves? Ya. Ahí va. Wey, babies. Es que el bebé de Marcos van a ser más o menos cuando sea el mundial. Y no, bro, así que, qué chido. Bueno, lo voy a poner aquí. Está muy tan padre. Grande, wow. Como papá. Sí, la de la selección. Eso le queda amarrado. Ah, güey, ay, güey, qué chido. Ay, güey. No mames, está wow, bien hermoso. Ah, está muy chido. Guay, güey. Bueno, manito. Wow. Ay, cracks. Nada. Marquitos. Con todo, crack. Repito, tú nunca te has rendido y esta no va a ser la excepción, ¿vale? Aquí estamos. Cracks, hay veces que solo queda a veces hacer lo mejor posible en cada persona. No sé ni qué estoy diciendo, pero
estamos muy sentimentales, es un lindo momento. No vamos a alargarla más, en serio, gracias por acompañarlos. Gracias por vivir esto con nosotros, porque ustedes se lo merecían. Ustedes son los que, gracias a ustedes, estamos donde estamos. Gracias a ustedes hemos vivido tantas experiencias y se tenía que compartir con ustedes. Marquitos, te deseamos lo mejor, güey. Ya viste, sí, todo el chat, güey, está contigo, güey, no estás solo. Todos los bonitos deseos que hoy te llegan te van a bendecir a ti, a Vale, a tu hijo, a tu familia. Y morimos por saber qué va a ser, güey, si niño o niña, güey. No sé qué vaya a ser, güey. Nadie lo sabe. Gracias, espero que les haya gustado este directo. ¿Algo que quieras decir, hermano? Ok. Muy feliz por dar la noticia, en verdad. Yo quiero que me acompañen en esta aventura, en todo esto que voy a compartir con Vale, con todos ustedes, con mis amigos, en serio, con mis hermanos, que siempre los voy a tener conmigo. O sea, yo me siento muy feliz, muy contento de ver sus caras de felicidad. Yo me siento en shock por muchas, son muchas emociones que siento en este momento, bro, que quiero llorar pero no sé cómo sacarlo, o sea, no, son muchas cosas que pasan por mi cabeza. Pero igual agradecerles a muchos de ustedes por todos los comentarios buenos, porque sé que ustedes están muy contentos por esa noticia, sé que les, o sea, quieren saber igual qué es. Muchísimas cosas hermosas van a pasar en mi vida. Muchas gracias a todos, o sea, un chingo. Gracias, cracks. Muchísimas gracias. Nos vemos, bueno, mañana. Marcos quiso compartir y Vale quisieron compartir con ustedes la reacción de la mamá de Marcos cuando le dio la noticia. Nuestra reacción. Entonces, ese video se va a subir aquí el día de mañana. Y bueno. Gracias, cracks. Gracias. Nos vemos en el siguiente directo. Y un chiquitibún. Para el bebé. Sí. Para Marquitos. Para los. Para la pareja. Para. ¿Cómo le decimos? Vale y Marcos. No, Vale y Marcos. Vale. Listo. Chiquitibun a la bimbombao. Chiquitibun a la bimbombao. A la bio. A la mao. A la bimbombao. Vale y Marcos. ¡La, la, la! Vámonos, cracks. Cuídense mucho. Bye. Ay, qué cosas de la vida. Apagar computadora. Vámonos. A trabajar, Marcos. Te toca ahora trabajar, güey. Ponte a chambearle ahora. A chambearle. De lo que sea, güey.